La Catedral Castrense, también conocida como Catedral de las Fuerzas Armadas o Iglesia del Sacramento, se ubica en la madrileña Calle del Sacramento, muy cerca de la Catedral de la Almudena y del Palacio Real. Las obras empezaron en 1671 y se terminaron en 1744, siguiendo los planos del arquitecto Juan Gómez de Mora. La iglesia es lo único que queda del antiguo monasterio de las Bernardas, que fue derruido en 1972. Se la considera como una de las obras más representativas del barroco madrileño, donde se mezclan el barroco y el rococó. La fachada de granito es obra de Pedro de Rivera. El interior es muy luminoso, destacando una bonita cúpula que está rematada por una delicada linterna que permite la entrada de mucha luz. En su interior destacan varios cuadros de Lucas Giordano, así como los frescos, obra de los hermanos González Velázquez. Muy importante es el retablo mayor, que incluye una pintura de Gregorio Ferro. En los primeros años 80, la iglesia fue adquirida por el Ministerio de Defensa para convertirla en la sede del Arzobispado Castrense. En 1982 fue declarada Monumento Artístico Nacional.